I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now, he dreams. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Here you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Ya estamos de vuelta. Algo que olvidé mencionar en el capítulo anterior es que justamente era eso. Este juego se divide en capítulos y cada capítulo está dividido a su vez en niveles. Así que lo que voy a hacer para la serie es subir cada nivel por separado. Es decir, cada nivel va a ser un episodio para la serie. Así que vamos a por el episodio 2, cuyo nombre no recuerdo y realmente no me importa mucho. Por lo menos no ahora, porque todavía no estoy subiendo. Cuando lo suba, así que me importará saber cómo se va a llamar este capítulo. En todo caso, este capítulo nos subimos a un pony volador. Bueno, no es un pony volador, pero vaya. Es un caballito muy bonito, sagrado, imagino. Algo tendrá que ver con que es de Dios o algo por el estilo. Y bueno, hacemos una especie de persecución contra unos lobos extraños. ¿Wargo se llamaban o algo así por el estilo? No recuerdo muy bien el nombre, creo que sí. Ahí me equivoco de botón. Presioné el botón incorrecto y bueno, me caigo. Sigo diciendo, lo vuelvo a repetir, y es que el juego se ve más oscuro de lo que yo lo vi en la mientras estaba jugando. No sé a qué se deba, tengo que admitirlo. A ver si la próxima semana ya lo arreglo. Eso es un medallón de gema de vida. Cada gema de vida nos recupera toda la salud, y aparte si conseguimos 5, conseguiremos aumentar nuestra salud máxima. Es algo muy importante. Es un coleccionable de hecho para el juego. A ver si termino de leerlo rápido. Yo, pasado, apúrate. Please, por favor. Ahí está. Lo terminamos de leer. Y sigo diciendo que se ve muy oscuro. Más oscuro de lo que debería ser. Está sirviendo. Pero bueno. Una verdadera lástima. Otra verdadera lástima. Porque también se ve. También pasa lo mismo con Mansion, Luigi Mansion y con Xenoblade. Con todas las series me pasa lo mismo. Demonios. ¿Por qué tengo tan mala suerte con las grabaciones? Tendré que descubrir qué pasa ahí. Luego lo checaré. En todo caso. ¿Qué estaba diciendo? Claro, iba a hablar del juego hace... Bueno, hablé del juego en el capítulo anterior cuando grabé esto originalmente. Ahí estoy tratando de bloquear bien, pero no logro hacerlo bien. Ahí se lo logro bien. Bueno, sí, pero no. En todo caso, lo que estaba diciendo antes es que... Este juego, Castlevania Lost of Shadow, recordemos que en Circle of the Moon... Yo ya había mencionado que este Castlevania Lords of Shadow es actualmente la
la línea de tiempo original. Bueno, se puede decir que existen dos líneas de tiempo de Castlevania. La primera es la línea de tiempo de toda la vida. La del primer juego, la del segundo juego, o sea, los juegos antiguos, los que tienen estilo 2D, los que se llaman Metroidvania, se les hace llamar. Y la otra línea de tiempo es la que crea en Lords of Shadow. ¿Por qué? Porque Lords of Shadow es realmente un reboot de la serie, es un reinicio para la saga. Así que todo lo que ocurrió antes o después en Castlevania, en juegos anteriores, aquí ya no importa. Todo eso no importa, ya no pasó, olvídenlo. Ya no Alucard nada, nada de Simon Belmont, nada de nada. Ni siquiera de Drácula, olvídense de Drácula. De hecho, olvídense de Castlevania. Aquí ni siquiera aparece el castillo, ¿no es cierto? Sí aparece, pero luego lo veremos. Se ve muy oscuro, en serio, se ve muy mal. El pony no era color gris, era color blanco en el juego cuando yo estaba jugando. Aquí se ve gris. No me gusta cómo se ve, tengo que admitirlo. Y son las cinemáticas, es que solo se ve así en las cinemáticas, porque en el juego se ve también oscuro, pero ya no tanto. Qué pena, en serio, ¿eh? Qué lástima. Luego tengo que investigar por qué pasa esto. Luego, en unos cuantos tres días, cuatro o tres días, algo así va a ser luego para mí. De hecho, cinco días, sí, en 5 días lo checaré. En todo caso, lo que estoy diciendo es que ahora la línea oficial del juego, la línea oficial de Castlevania es Lords of Shadow. Lords of Shadow, luego sigue Mirror of Fate para 3DS y luego también salió para PlayStation 3, me parece, una versión HD. Que no lo mejoraron mucho en relación a la versión de 3DS. Sin contar, obviamente, los gráficos. Y luego sigue Lords of Shadow 2. Así que Castlevania, Circle of the Moon y Area of Sorrow y todos esos juegos que ya jugué y que jugaré para mi canal en algún momento ya no cuentan para la línea temporal. Es algo malo. A mí me quería curar, pero me quería curar justamente al vencer al Wargo, ¿no? Lo voy a matar y ya luego me curo. Ahí voy. Y ahí cuando aparece el Pony y le digo, ¡no, espérate, Pony! Todavía no, Pablo. Es que yo llamé a Pablo al caballito. Espérate, Pablo, que me quiera curar. Pero bueno, no me quiso esperar y se fue. Bueno, y nos vamos, ¿no? Y nos vamos. Y ahora viene una cinemática y termina la historia. Así que yo me despido ya. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de Castlevania Lords of Shadow. I can travel no further. You will find what you seek ahead.